sabemos ganfestear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nueva. Siempre, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ausentar la muerte. Quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta. Para cambiar de suerte. Fantaseo una jugada con la pelota encendida. Lleva cuero en pura vida. Si la suerte ya está echada, y es el final del partido, meto un gol de corazón para gritarle al olvido. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear. Para ausentar la muerte. Con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y
alma para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Toma la voz, dame a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta. Para cambiar de suerte. Fantaseo una jugada, con la pelota encendida. Lleva el alma de una queja. Y el cuero es pura vida. Si la suerte ya está echada y es el final del partido, meto un gol de corazón para gritarle al olvido. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear. Para ahuyentar la muerte. Paez hasta el fondo, sigue Ariel, centro, gol. Gol de Colo Colo en 38 minutos del primer tiempo. Tremenda jugada de Ariel Páez hasta el fondo. Llegó Rodrigo Báez para firmar el primero de Colo Colo. 1-0 sobre el Audax Italiano en Clean. Ya lo habíamos resaltado, destacado. La claridad ahí para habilitar por parte de Lara y la velocidad, conducción agresiva por parte de Ariel Páez, y espera el momento indicado para habilitar a su compañero. No llega a destino ese balón, sin embargo estuvo muy, pero muy atento el jugador de Colo-Colo, Rodrigo Báez. Rodrigo Báez precisamente, como volante de contención, llegó a terminar la jugada. Como el otro día, Esteban Pavés en el clásico, llegó en el primer Báez, ya se metió en el partido y logró convertir el gol para Colo-Colo. Primer gol de... ¿Sí? Así. Y adivina quién le va a pegar este balón. Báez. El tiro libre para Colo Colo. Báez. Estuvo cerca. Los días dentro. Estuvo cerca el paraguayo. Falló el HD. A ver. Sí, muy... Sí, bien pateado, fíjense. Claro. Y Marquito ingresa y le entrega el premio de mérito. Sí, señor. Está, pero ideal para su perfil. Va el paraguayo Báez, el tiro libre, potente, del paraguayo. Eleva. Lo que parecía una defensa sólida en un comienzo, se torna. Esta pierna en el medio, y se encuentran finalmente después, esperar a cubrirlo, a protegerlo, a jugar pulcramente, habilitando, triangulando con sus compañeros. Jale el giro de Zúñiga, va por dentro. Este es volante de contención el día de hoy, que no estaba en la planilla titular en el calentamiento precisamente. Verás. Rodrigo Báez, Ardi Cabero. Y Malway Páez y Lara. Todos son muy importantes de trabajar y hay que aprovecharlos. Va, viene Sepúlveda. Recibe una falta Báez. Tiro libre interesante para el equipo de Colo Colo. Ha realizado un buen partido Báez. Sepúlveda, Báez y Camilo Rodríguez. Oportunidad que ha tenido Colo Colo como para pillar mal parado al fondo de Audax Italiano. Y a Jorge González como volante de contención. Cuidado. Porque va Francisco. Aguanta Lara.
presiona González. Martínez y Rodrigo Báez. El enlace, la salida al conductor será Francisco Lara. Que jugar con Méndez, centralizado Oliveros. Ganando el juego. Claro, me parece fantástico. El Dandy Peña está en la U, por ejemplo. Son de Oliveros. Viene Báez, está fuera del área, intenta el remate, sigue Báez, Camilo Rodríguez en la devolución, toca y va Báez dentro del área, está... Ricardo González, ¿te ha gustado? Al equipo de Colo Colo, Báez, luego 15 horas Nicolás Chaguán, Santiago Wanderers y el Audax italiano. Busca otra vez la salida de Ricardo González. Hay fútbol otra vez para Camilo Rodríguez. Báez puede rematar desde ahí. Báez elige jugar. Es llevado a cabo casi a la perfección por parte de Huachipato. Con los cuatro jugadores que tiene para la ofensiva, que son González, Molini. Grandes 20 minutos de Ramírez en cancha. Lo está ganando Palestino. Queda Jordan Espinosa. Balón para el jugador Páez. Báez. Solo por acá está Malgüe. Balón para Contreras. El Paraguay Báez. Delgado. Toda la jornada. Palestino y la Universidad. No solo es titular, sino que trasciende y convirtiéndole tres goles. Área, recibe infracción de Iribarra. Hay salida del equipo de Palestino, no. Robando el Paraguay Páez. Va dejando. El Paraguay Páez presionado por Arellano. Viene otra vez el jugador Báez. Lara, Villanueva. Centralizan para el Paraguay. Báez y Villanueva. Del didáctico Eros Pérez a través del CDF. Ya juega Báez, busca por dentro con Matías Villanueva. ¡Está solo Villanueva! En el fondo, dos volantes de contención. Rodríguez y Báez. Carballo para el armado. Por sus virtudes. Hoy juega en la plaza de lateral izquierdo. Ya les comentaremos cuál es el orden completo de Colo-Colo. Porque avanza el Paraguay Báez. Rodríguez. Y así queda conformado Colo-Colo en el fondo. Con Camilo Rodríguez por derecha como lateral. Sangüesa y González. Los stopper Hardy Cabero como lateral izquierdo. Zúñiga está en la contención junto a Báez. Todo igual para... De Colo-Colo, de revés. Buscaban a Dylan Zúñiga, arriba Báez. Toque de Colo-Colo en terreno de la Católica. Vigidos, Miguel Rulo Jara será el portero. ¿Por qué? Porque Pablo Soto Soto viajará a Talcahuano para estar en el... Al pie, al pie. Lo hace el equipo sub-17 de la Universidad de Chile, que también está de gira. Rayitos al conjunto popular. El tiro libre que le pertenece a Colo-Colo levantará Báez, el 14 paraguayo, volante central del equipo. ¡16! Marca el 1-0 para Colo-Colo. Ese es un balón muy, muy difícil. Hay que tirarle un poquito las orejas al portero Meirone de Palestino, porque él tiene que ir en busca de ese balón con agresividad, con mucha convicción. Es más, perdón, la jugada de Cabero muy riesgosa recién, pero con una calidad para seguir jugando también, ¿eh? Un central. Opinión, ahora tú también eliges al jugador del partido con el... Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor. Nuevamente, oh.
como una oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear para ahuyentar la muerte. Toma la voz, dame a mí, si te quedas.